piensa contratar una tarjeta de crédito, conozca la evaluación de la Condusef a los bancos. Califican a bancos. La Condusef supervisó a 15 bancos que ofrecen tarjetas de crédito y evaluó factores como la transparencia financiera y calidad de la información. Estos fueron los resultados. Banco, primera calificación. Segunda calificación. American Express, 9.4, 10. Afirme, 5.1, 10. Banbajío, 7.8, 10. Banorte, 2.8, 10. Banregio, 9.4, 10. HSBC, 7.8, 10. Scotiabank, 9.1, 10. Bancoppel, 9.8, 10. Invex, 6.4, 9.4. Inbursa, 4.6, 8.8. Azteca, 3.8, 5.2. BBVA, 5.1, 5.1. Banca Mifel, 2.0, 4.8. Santander, 4.3, 4.3. Citibanamex, 3.8, 4.0. Promedio, 6.1, 8.1. ¿En qué incumplieron? De acuerdo con la Condusef, los incumplimientos de los bancos en sus tarjetas de crédito se agruparon 6 segmentos. Contrato de adhesión. No contiene el concepto y el monto o método de cálculo de las comisiones, ni señala el lugar donde pueden consultarse. No indican el procedimiento de modificación. No indican la disminución de la línea de crédito. No cuentan con la información de la normatividad vigente. Carátula. No contiene el CAD personalizado de conformidad con las características específicas de la operación. No indica el concepto y monto o método de cálculo de las comisiones relevantes y cláusula. Estado de cuenta. No señala el CAD con valor personalizado expresado en términos porcentuales y anuales. No indica las tasas de interés ordinaria y moratoria en términos anuales y en porcentaje. No indica el pago mínimo más la parte exigible de las promociones sin intereses o al pago fijo. Folleto informativo. No incluye un listado vigente donde se establezca claramente el concepto, monto o método de cálculo y la periodicidad de cobro de todas las comisiones. La información no es congruente con la plasmada en el contrato. No indica las modalidades de contratación del producto. Página de internet. No indica el concepto, monto o método de cálculo y periodicidad de las comisiones. No indica la tasa de interés en términos anuales, simples y en porcentaje. No señala las tasas de interés de forma resaltada. Publicidad. No señala la tasa de interés expresada en términos anuales, simples y en porcentaje, solo si hace referencia. No señala el concepto de las comisiones. La información no es congruente con la señalada en el contrato.